Es acá arriba, mirá. Angelici alquilado. El presidente de Boca respondió a las fuertes acusaciones que emitió Elisa Carrió para con su persona. Ayer Lilita Carrió salió con los tapones de punta en su contra. No lo escuché, ¿otra vez? Bien alquilado. Yo ya lo expliqué, Jorge. Yo soy presidente de un club muy importante. Soy abogado. Algunos de mis compañeros que estuvieron conmigo pueden ser magistrados hoy. Conozco jueces. Ser presidente de Boca me dio a haber conocido más, como conozco gobernadores, embajadores. Ahora, de ahí a ser operador, yo la verdad le pregunto a alguien, a cualquiera, ¿cuándo me vieron a mí en los tribunales, o en Comodoro Pie, o en el Palacio? Yo no voy, trabajo todo el día en el club. ¿Y por qué tiene esa obsesión, Lilita, con usted? No lo sé, pero aparte, ¿cuáles son los problemas que supuestamente tendría que ir a resolver a los tribunales? Mm. En lo personal, no tengo ninguna denuncia. Sí. Que yo sepa, Mauricio Macri tuvo una sola denuncia de los 8 años que de jefe en Comodoro Py, que fue el tema de las escuchas, y tiene sus abogados. ¿Qué problema tiene personalmente usted con Lilita Carrió? No, yo ninguno, yo le respeto a la doctora, ella tendrá sus informaciones, hay gente que le pasa información, a veces mal intencionada, y a lo mejor sin chequear las cosas sale a acusar y a denunciar. Cuando crean que mi figura comete un ilícito, tiene que ir a la justicia y denunciarme, y yo iré a la justicia a defenderme. Vos lo decías recién, ¿cuánto va a durar esto, no? Sí, así como recuerdo el día que Carrió se levantó con Pino y dinamitó UNEN, que fue bueno, porque si no el espacio de 3 lo dividían por 4 y volvían a ganar los kirchneristas, la única que vio eso. Digo, cuando aparece lo del secretario de Turismo, por ejemplo, que se lo llevan preso, pues si hay algo que no se joroba con Carrió es el tema de la impunidad, el tema de la corrupción, hasta le pega al Papa porque saca fotos con corruptos. ¿Cuál es el aguante para que de un sector y otro Macri diga, es mi mujer política, y Carrió diga, yo formo parte de este gobierno, hablo con Macri, corrijo y muevo cosas? Lo de Chevron, a Carrió no le debe gustar, por ejemplo. El secretario de Turismo, que está preso por contratos raros, ayer Carrió, no le debe gustar. Carrió es en un momento, sí, esta operación, esta influencia de Angelici en tribunales, es con el aval de Mauricio Macri. Sí, sí, claro. Eso lo dice en el programa de Fantino. Y una cosa sobre lo que dice Angelici, repito, no va a tribunales, no lo van a ver en tribunales, pero están las fotos de reuniones, de cenas en Puerto Madero, en muchos restaurantes, con Stornelli, con Ple, con Policita, con Lijo, con Ercolini, con Servini de Cubría, con jueces y fiscales federales muy importantes. Que el señor Angelici diga que desconoce o que los conoce de la infancia porque estuvieron juntos, y muchos compañeros, a mí me suena un poco a tomada de pelo. ¿Pero damos, sí, algo? Por favor. Esa es la única persona que en su curso en la secundaria tiene como 10 jueces de compañeros. Terminaron 10 compañeros. Y dos federales. Dos jueces federales. Insólita. A ver, ¿problema? Sí, José, por favor. Buenas noches. Bueno, lo que acaba de decir Alita, bueno, todos la conocemos, sabemos que ha hecho un aporte muy grande. Ahora, creo que hay que hacer un balance de cuántas cosas ha hecho. Era amiga de Alfonsín, cobró Alfonsín, cobró de la Rúa, cobró el presidente de la Corte. ¿Crees que va a cobrar Macri también? Bueno, tenemos un chico. Cobró. Además, como acaba de decir Jonathan, lo que dijo Lilita después de las expresiones tan serias de ayer, después dijo, esto está en conocimiento del presidente, esto es serio. Hay que aclararlo. ¿Está o no en conocimiento Macri del presidente? Macri lo tiene que aclarar. Entonces, esto, o Lilita o el Macri tienen que aclararlo, ¿no? Igual, sí, Lilita tira títulos, pero las denuncias verdaderas, acá Vicky por ahí coincide, las hace Margarita Stolbizer. Sí, las denuncias verdaderas. Llegar a la justicia. Mariel, Mariel. No. Sí. Hay que reconocerle a Carrió que en su cúmulo de denuncias, muchas prosperan. Digamos, de hecho, recordaba Johnny, la mega causa, la primera que señaló la asociación ilícita entre Néstor Kirchner, Lázaro Báez y Cristóbal López, fue Lilita, y fue en el 2008, cuando todavía no se hablaba de eso. Y, por ejemplo, para recordar, porque Carrió ha hecho muchas denuncias, pero en tribunales, una de las últimas que afecta a la presidenta, que vos justo preguntabas si ella iba contra la presidenta, es justamente una que la denuncia junto a Gil Scarbó, a Milán y a Aníbal Fernández, por encubrir el crimen de Nisman por el tema de la zona liberada. O sea, pero Carrió denunció a Macri. Acordémonos que Carrió denunció a Macri. Bueno, Carrió, antes de asociarse con Macri, lo denunció junto con Cristóbal López por el tema del juego. La denunciante de Macri por el tema juego fue Elisa Carrió, su actual socia. No, y anteriormente había denunciado a Franco Macri. Sí, por favor. Dentro del contexto actual, me parece que la fórmula de Carrió así, Cambiemos, funciona porque precisamente es la estrategia y el juego que tiene Cambiemos. O sea, nosotros permitimos la crítica.
Supongo que todo está dentro de un marco controlado. Carrió sigue teniendo muestras de afecto de Mauricio Macri. Me parece que le sirve a Mauricio Macri porque tiene una estrategia de comunicación bastante marketinera en esto de que nosotros somos amplios. Bueno, por eso yo pregunté si Carrió dice lo que Macri no puede decir. Yo coincido con Natalia que creo que acá hay un juego de roles. Creo que acá Lilita Carrió dice hasta donde sabe que puede decir. Exacto. Macri autoriza hablar hasta donde sabe que puede autorizar. El problema, como dice de Mendiguren, es que me parece que ayer a Lilita se le va un poco cuando dice esto de que Angelici opera con el aval de Mauricio Macri. Yo creo que hay una... Yo coincido que acá merece una aclaración del presidente. Yo creo que no es del todo como dice Johnny. Primero, porque hace 20 años trabajó con Carrió, varias de esas denuncias. Bueno, no sé, yo la ahora, firma ahora también. Es parte del gobierno. Es la primera vez que Carrió forma parte del oficialismo. La de, sí, totalmente. Y creo que funciona un tanto diferente a lo que vos decís, Johnny. ¿Por qué? Ninguno de los dos, ni el presidente ni Carrió, se piden permiso para hablar. Ambos saben qué cosas se tienen que preservar para preservar la relación, porque es una relación de gobierno, es una relación de responsabilidad. Ahora, ni Carrió se va a callar lo que vino diciendo durante 20 años, ni el presidente tiene que pedirle permiso a Lilita ni autorizarla a Lilita para hablar. Digo, cuando ustedes decían, se denunció por lo del convenio del juego, pero por supuesto, si era ruinoso para la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué resultó Lilita de eso? ¿Lo denunció Macri? ¿Desdecirnos de lo que firmamos Elisa Carrió y yo respecto del convenio del juego? No. Resultó en una política pública general de Cambiemos en contra del libre albedrío del juego. Hoy la decisión de Cambiemos no tanto respecto en la al juego no es tanto otra. En la provincia. A ver, no tanto pero, en la provincia. Vamos por ahí. Pon la frase que estaba hoy. No cuando podemos Lilita, hacer todo el modo. Cuando Lilita Carrió dice, yo armé Cambiemos. Tienes razón. Sí. Tienes razón. A ver. Porque destruyó a UNES. Porque destruyó a UNES. Y acá tenés a Victoria Donda, que armó UNES. No, perdón. No solo tiene razón, sino que voy a reprender a mi amigo Pablo. ¿Va a reprender? Sí, ¿sabes por qué? A ver, porque salvo que tengas una bola de cristal y que puedas ver el futuro o qué es lo que hubiese pasado si las cosas hubiesen sido distintas, vos no podés saber qué hubiese pasado si UNEN hubiese seguido juntos. No lo podés saber. Pero, cuando UNEN... Cuando, hay una cuestión matemática, Vicky. Bueno, espera, pero déjame explicarte. Andaste tres. Yo te explico. Cuando UNEN se junta, que se presenta en el Teatro Broadway... Sí. Macri no llegaba a los 9 puntos, no medía los 9 puntos. Si la estrategia de UNEN, como planteábamos algunos de nosotros, hubiese sido, no la que fue, sino una de agrandar UNEN, expandirlo territorialmente, que sus referentes, en vez de pelearse, proyecten un gobierno juntos, generar más consensos, dudo que Macri hubiese crecido lo que creció. Pero Macri crece lo que crece. Ese debate lo dimos en UNEN. Totalmente, lo dimos perdimos. En UNEN y sabés que eso no iba a funcionar así por lo que dice Pablo. Porque no era... lo perdimos, no, mirá, no. Nosotros siempre no planteamos lo siguiente, por lo menos de la coalición cívica y gran parte de la UCR. Nosotros tendríamos que haber ampliado UNEN incluyendo al PRO. Porque de esa manera nos garantizábamos, compitiendo por izquierda y derecha, ganarle al frente para la victoria. ¿Qué pasó? Si nosotros hacíamos lo que parte de UNEN, entre ellos Libres del Sur, quería, iba a haber UNEN, el PRO, el Frente Renovador, todos dividiendo el voto y ganando y garantizándole la victoria al PRO para la victoria. Teníamos las PASO. Eso es lo que iba a pasar. Carrió se va de UNEN. No, no, pero para. A ver, de uno, de uno. Carrió se va de UNEN diciendo, Cobos está financiado por la efedrina. Pino Solanas. No, pará. No, ¿sí? Que esa, mirá que déjame, muchas estuve presente, textuales, Johnny. En los textuales no Pino son Pino Solanas esos, está viejo. Yo también estuve no, presente. Déjame cerrar. Pino Solanas. No, Johnny. Nunca dijo cómo se está financiando por la efedrina. Pino Solanas está viejo, tiene 80. Dijo, yo no quiero que a este gobierno le pase lo que ya le pasó alguna vez al candidato de Cristina y Cobos, que es... La campaña terminó financiada por plata de la efedrina. Ahí están siendo investigados, ¿sí o no? Bien. Dijo, Cobos estuvo financiado por la efedrina. No. A ver, dijo, nosotros no queríamos que nos vuelva a pasar. Dijo, Nito Artaza cobra de Julio Devido. Alfonsín cobra del gobierno. Biner tiene que explicar el narcotráfico en Santa Fe. Claro. Así se fue Carrió de UNEN. Vos querés unir a Carrió, a UNEN y al PRO... Pero con todo esto, pero Johnny, vos estás contando una decisión, no estás contando toda la transición. Contando lo que dijo Carrió. Vos estás contando una decisión. Caballero, presidente, igual me gustaría frente a eso, terminar la decisión lo que estaba diciendo. A ver. Con poder para ganarle al PJ. A ver, Bussi, por favor. Un poquito en representación del público que ve esto, la ve a Lilita. A ver, Lilita es una gran denunciante que maneja muy buena información,
que logra concitar la confianza de gente de, que tiene situaciones diversas y confía en ella y le lleva información. Es una persona, digamos, que está muy instalada para denunciar, pero mucha gente dice, bueno, el problema es que Lilita tiene dificultad para armar, para construir, para ser parte de una... de una convergencia, yo prefiero llamarle convergencia y no alianza. ¿En esa? Está bien, pero en esa me parece que la dificultad ya la solucionó, porque llegamos al gobierno. Primer paso cumplido. ¿Sabés cuál es el temor? Sí, que yo creo, coincido contigo, ella dice lo que se le canta. Nosotros a Lilita le tenemos que reconocer en el conflicto del 2008 el nivel de involucramiento que tuvo con el sector agropecuario, por ejemplo, digo, para poner cosas en el activo, ¿no? Ahora, cuando llega el momento, en determinados momentos, está esa situación y dificultad de permanecer. Y en este momento no se puede dar ese lujo. Yo estoy seguro que dice lo que quiere, que no es parte de un sainete ni de un sketch. Digo, y que Mauricio Macri también dice lo que le parece. Ahí no estoy tan de acuerdo que haya... ¿No será que no le gustará gestionar? Pero, sí, pero sí. ¿Puede ser una persona que no le guste gestionar y sí estar en el rol que tiene entonces, hace tantos años? Yo lo único que años, le quiero pedir lo único que quiero pedir públicamente, la permanencia, porque se necesitan todos los actores para un proceso de gobernabilidad en un momento muy difícil de este país. Porque estamos en un momento complicado. Tradújalo. A Carrió no se le va de boca nada. Lo que está diciendo Bussi es que no explote ahora. No. Claro. A ver, con toda su claridad, toda su legitimidad. Ha tenido muchas veces actitudes patriotas, Lilita. A ver, sí, María. No, que Carrió en la relación con Macri siempre quiso moverse libremente y por eso no aceptó un cargo, digamos, cuando ganó Cambiemos. Yo quería recordar dos hechos. Me parece que hay el rol de Carrió es criticar cuestiones del gobierno de Macri que ella no comparte. Ella criticó la designación de los dos jueces de la Corte en comisión. Y Macri, frente a las críticas y también de Carrió, la revirtió. Y también hubo otra denuncia de Carrió que hizo mucho ruido interno dentro del gobierno, que fue la denuncia contra Lorenzetti, el presidente de la Corte, por enriquecimiento ilícito. No gustó. ¿Y qué hizo Macri? A los pocos días se reunió con Lorenzetti. O sea, en ese caso, no avaló su denuncia. ¿Vos decís que le hace caso Mauricio Macri? No siempre. Con no el siempre, caso pero... Cuando sí. Hizo un gesto político de mostrarse con Lorenzetti como para desautorizar a Carrió y su denuncia. Lo que pasa es que a Carrió siempre le gusta tener el poder, que de hecho lo tiene porque la gente le cree, en su mayoría la gente le cree, pero a ella le gusta tener razón y hay que ver cuando le digan que no, porque perfecto. La cuestión de Angelici sigue avanzando, si Angelici sigue avanzando, en su gestión, pero es bueno que avance. No, para mí no. Pero Macri, no. Macri va a cortar es una ese buena pregunta la es bueno que, la lo que uno se tiene que preguntar es, ¿es bueno que haya operadores en la justicia? No. Entonces, ¿sería bueno que Carrió se calle? Pero vos como hombre de la política, ¿vos no crees que además de poner el foco en los operadores políticos, en la justicia históricos, tenés que poner el foco en la justicia? Absolutamente. Algo que hay que hacer, reformar el Consejo de la Magistratura, que haya más juzgados federales, porque con la cantidad que hay son más permeables de apretar. Absolutamente, Débora. Cuando nosotros decimos que hicimos una denuncia, tomen la nuestra, tomen la de cualquier otro. Hay gente que también se pone en riesgo denunciando. No tenés operadores. La de OTESUR la denunciamos con Elisa Carrió, un grupo de diputados, y Juan Carlos Morán, que fue el que trajo los datos, un exdiputado nacional, nos dijo, miren, esta gente que es beneficiaria de la obra pública tiene empresas que le termina contratando los hoteles a Cristina. Sí. ¿Cómo Cristina justificaba su incremento patrimonial año a año? Y Néstor Kirchner, porque vivía todavía con la renta que producían los alquileres de los hoteles, estén llenos o no estén llenos. Nosotros decíamos, el circuito es bastante corto, che, y son las mismas personas. ¿Qué hicimos? Fuimos a los tribunales, año 2008. ¿Qué pasó? Esa es la denuncia que menciona Relatz. Bueno, por eso. Entonces, hagan algo con la justicia. Pero a ver, comparto contigo que los jueces corruptos son los que corrompen la justicia. Pero también, desde la política, cuando hay corrupción, los jueces son parte de esa corrupción. Te quiero decir que lo que corrompe la justicia también es la política. Y la política fundamentalmente. Cuando hay un país con gobernantes corruptos, y vas a tener una justicia corrupta. O gran parte de la justicia es corrupta. Sí, por eso creo que la justicia va a cambiar a partir de este gobierno. Que veremos, si tiene no creo, es la lucha contra la corrupción. Adelante. Lo que Cambiemos está demostrando aquí es que en definitiva no solamente fuimos una coalición electoral, sino que somos una coalición parlamentaria y una coalición de gobierno. Una coalición que tiene matices, porque Cambiemos no solamente vino a cambiar el fondo, y lo estamos haciendo, y nos estamos ocupando de los problemas que el kirchnerismo negó durante 12 años,
nos estamos ocupando de resolver el problema de la inflación, nos estamos ocupando de resolver el problema de la pobreza, nos estamos ocupando del problema de los holdouts, nos estamos ocupando del problema de la seguridad en la República Argentina, problema que el kirchnerismo trataba como sensación. Pero también estamos cambiando las formas, también estamos recuperando institucionalmente el país, también estamos recuperando la República y recuperando el federalismo. Y en esta recuperación, sin duda, hay matices. Y los matices están dados por los integrantes de esta coalición de gobierno. Recordemos que está por un lado el PRO, por el otro lado la Unión Cívica Radical y por el otro lado la coalición cívica, que venimos de lugares distintos. Pero perdón. Pero tenemos denominadores comunes. Perdón, discúlpeme. Bueno, Lilita viene del radicalismo. Discúlpeme, una cosa son los matices, podemos pensar esta copa azul, esta copa verde, y una cosa es tener a un secretario de turismo con problemas. Tener en este momento un cuestionamiento con el señor Angelici en la justicia. La inflación no se ha El tema de la inflación, el tema de ganancias, el tema de los pobres. Me parece que primero que están obligados a tomar todas las funciones porque para eso los eligieron. Digo, el debate interno. Pero perdóneme, amigo, no es la palabra matices. Porque una cosa es que nosotros tengamos un matiz que marca una pequeña diferencia. Y una cosa es que Carrió quiera ser una garante en un hecho como es la corrupción en la Argentina y un tema tan sensible como es la justicia y ya les plantea alguna diferencia. Pero, ¿por qué del secretario de Turismo? Sin lugar a dudas, necesitamos que la justicia sea independiente. Y que bueno, pero no la tenemos, entonces hasta ahora es un eslogan. Sí, por favor, Aldo. No, tres cosas que escuché. Primero, ¿es delito que alguien como Angelici intervenga en la justicia y trate de convencer a los jueces de cambiar? O sea, ¿hay algún abogado que me diga que eso es delito? Acá, ¿quién es abogado? ¿Usted? ¿Es un delito si lo hace? No. Sí. ¿Cómo? También es Angelici. Yo también. Es tráfico. Yo que eres abogada. Es delito, es delito. Es delito ir a alguien hablando. Bueno, ¿por qué no lo denuncia? Si Lilita Carrió está tan convencida, en vez de hablarlo de los medios, que se presenten los juzgados, ahora que son gobierno, y presente la denuncia correspondiente. No, entonces, si no es un cohecho. Segundo, acá el amigo Bussi acaba de decir que Lilita tiene mucha información. ¿De dónde tiene mucha información? O sea, ¿quién, ¿de dónde recibe la información? ¿Qué es de los servicios? No, no digo que ella lo sea. ¿De dónde recibe tanta información? ¿De dónde? No, no lo sé. Yo pregunto. Claro, y tercer tema. A ver, espera que está Sánchez. ¿De dónde? Para pasar donde termino. A ver, sí, no, pero ¿para qué van a responder? No, no, me puedo llegar. A ver, ¿de dónde recibe? Miren, cuando alguien se dedicó 20 años a hacer acciones en la búsqueda de la justicia y de la verdad, la gente te llueve. Bueno, tratando de darte información. La cantidad de gente te llueve. Y no va, vos sabés que no va a los tribunales. Claro. Viene y nos cuenta a nosotros para que nosotros vayamos a los tribunales. ¿Te voy a decir por qué? En un país con impunidad, la gente se siente desprotegida. Entonces, cuando alguien viene a darte la información que cree que es útil, pero quiere tener algún resguardo, viene y te la da vos. ¿Sabes la cantidad de veces que nos pasaron cosas por abajo de la puerta, como se dice entre comillas, para que nosotros... Sin chequear quién te la da. Información me gustaría ampliar. A mí no me consta ni que sea de la CIDE, ni ni de la embajada, digo. Lo que sí me consta es que hay muchísima gente que confía en Lilita. Ya, ¿sabés cuánta gente dice, mira, está pasando esto, está el hecho de corrupción? Yo se lo llevé a Lilita. Porque además hay que animarse. Acá, acordémonos de Lía Salgado. Digo, hay que animarse en muchos casos. ¿Te acordás que estábamos con Lía Salgado? La denuncia que hizo, me amenazaron que me querían limpiar. Entonces, yo he recibido amenazas, mandé a mi nene a la escuela dos meses con custodia. Digo, estas cosas pasaban en este país. Entonces, ¿a quién se animaba la gente? A Lilita. ¿Por qué? Por el nivel de exposición pública y a partir de ahí fue acopiando muchísima información. Eso sí me consta. Quiero poner un ejemplo. No, espera que tiene que terminar Aldo. Sí. Simplemente el diputado recién decía que la alianza está intentando resolver el tema de la inflación y la pobreza. Bastante mal le están yendo. No. Tengo la información de febrero con una inflación que está entre el 4,5% y el 5% mensual y marzo algunas fundaciones vinculadas al propio gobierno hablan de una inflación de hasta el 7%. Entonces, por favor, hagan los deberes porque el tema de la inflación está carcomiendo los salarios, está generando más pobreza y hay muchos problemas abajo, muchachos. Ojo que la sociedad argentina puede bancar muchas cosas. Lo que no puede bancar es no tener comida en el estómago. Y la pobreza está aumentando el desempleo, hay mucha incertidumbre. Nosotros, yo formo parte como asesor del Frente Renovador, estamos haciendo un gran esfuerzo para que esto se encamine. Pero la verdad que hay días que uno se desanima con las decisiones que se toman. Sí, a ver. No. Pero mirá, recibimos un país con 11 millones de pobres.
con 2 millones de desempleados, con un banco central prácticamente en la ruina, sin posibilidades de endeudamiento externo producto de los conflictos que teníamos. Nos estamos abocando, lógicamente no los vamos a resolver de la noche a la mañana, pero había que transparentarlo. A mí me causaba vergüenza encontrarme en los discursos del 1 de marzo a la presidenta de la Nación que no hablaba de la pobreza y de la inflación y la negaba sistemáticamente cuando eran dos de los principales problemas que tenía la República Argentina. Hoy tenemos un presidente que se plantó en la Asamblea del 1 de marzo y planteó cuál era la agenda de gobierno y cuáles eran los principales problemas de los argentinos y cómo los íbamos a resolver. La agenda con mucho respeto lo que quiero decir es lo siguiente, ¿no? A ver, nosotros, yo escuché al presidente hablar de inflación el 1 de marzo, estuve presente en la asamblea, me parece muy bien que se hable de inflación y no de aumento desmedido de precios o el nombre que le habían puesto. Ahora, si vos por un lado hablas de inflación, por otro lado hablas de pobreza, por otro lado hablas de que en tu gobierno no van a gobernar los sectores más poderosos, pero al mismo tiempo le derogás el impuesto de renta a las mineras, les derogás a los sectores más concentrados económicamente el impuesto que están pagando, al mismo tiempo que hablas de inflación y que sometés a los sectores populares, a las clases medias, a aumentos de tarifas en muchos casos desmedidos y que van a dañar, si bien hay una parte de la sociedad que lo va a poder soportar, otra parte se va a ver muy afectada con esos aumentos de tarifa. En un momento donde va a haber no solo puesto aumento de tarifas de luz, sino de gas, de transporte, van a seguir aumentando los alimentos, o sea que va a seguir habiendo inflación. Yo realmente digo, el matiz del que vos hablás es un matiz enorme, como entre el blanco y el negro, pero entre el discurso y la realidad. Pero Victoria, o sea, también hay que contabilizar. Y después hacer otra. Hay que contabilizar el incremento de las jubilaciones. Victoria, hay que contabilizar otras cosas también. Hay que contabilizar el incremento de las jubilaciones, de la asignación universal. Hay que contabilizar también la deducción del IVA a los productos de la canasta básica. Pero digo, todas estas medidas hay que contabilizarlas en el haber de este gobierno. Porque sí, porque están pasando. No, bueno, el aumento todavía del mínimo no imponible a 30.000 pesos. Perdóname, yo fui a comprar un litro de leche. Aumento de, es una realidad el aumento del mínimo no imponible a 30.000 pesos que está vigente. Pero ¿por qué no? Porque pero claro que sí. Engaño pechanga. Pero claro que salieron, entran más al sistema a aportar que los que salieron. Yo te voy a dar un ejemplo. No está bien. Que entren los que tienen plata. Yo te voy a dar un ejemplo. Es un impuesto progresivo. ¿Sabe una cosa? Se le descuenta impuesto a los jubilados. Esto ¿usted sabe eso? ¿Pero cuánto ganan? ¿Y vos qué te crees que los 20.000 pesos ganan un jubilado si la máxima es 24.000. ¿De qué está? ¿En qué país vive usted? ¿Por qué debe cobrarla de privilegio? ¿Qué sé yo? No sé. Por favor. Pero le parece que a un jubilado con 4.000 pesos. Uso a vos, muy respetuoso. Pará. ¿Quién está jubilado acá? ¿Usted está jubilado? Yo estoy jubilado. A ver, pero sí, señor. A ver, estamos hablando. Nosotros gastaron este mes 3.400 pesos de impuesto a las ganancias. ¿Se imagina que soy jubilado de actividades comunes? No fui legislador, pero no tengo jubilación de privilegio ni nada por el estilo. ¿A vos te parece que te descuenten 3.500 pesos y yo debo considerarme un privilegiado porque cobro 20.000? Sí, una locura. Pero existe. Bueno, son 40 y pico, 50 años de laburo. Pero hay para, un minuto. Deberían cobrar triple el jubilado que ha laburado. Sí. Un jubilado que ha laburado toda su vida y ha aportado pesito por pesito para llegar a un momento de la vida para vivir relativamente bien. Claro. Y sistemáticamente los gobiernos han castigado los jubilados. No han hecho un carajo por los jubilados. Ahora, Santiago, ¿dónde fue la plata si no fue para los jubilados? Que han aportado la plata que les corresponde. Por favor. Uno ya está acercándose a mí. Ayer me notificaron la jubilación y me correspondía 30 y me dan 18 porque no sé qué, etcétera, etcétera. Más el impuesto a las ganancias. Bueno, no viene al caso. Pero escuchar, como acabo de escuchar, que la reforma de impuesto a las ganancias es progresiva. Que está bien que paguen. Va a ser progresiva tienen. Cuando se abre. Va a ser. Va a ser. Viejo, pero el potenciativo en política no hay. Pero ¿es o no es? Él va a ser. Mañana me voy a portar bien, pero el hoy martes los mato tenemos a todos. La primera reunión. Hagan las cosas bien. Me parece que hay que preguntar. Los monotributistas. Los amigos y los autónomos. ¿Qué hicieron con los monotributistas y los autónomos? ¿Qué hicieron en esta reforma? Los están llevando cada vez más. Los monotributistas no pueden facturar más de 30.000 pesos y le triplicaron la presión tributaria.
Los autónomos facturan 2.000 pesos y le retienen 800 pesos de ganancia. Es una vergüenza lo que han hecho. Pero la vergüenza es que un economista que como la vergüenza, vos, no entienda, la vergüenza que, esto pasó que han hecho ustedes anterior. Con la reforma del impuesto a las ganancias no tiene ningún sentido. Más a lo de retención. Por eso hoy le hemos vetado el DNU. No, le hemos vetado no, el DNU. No, mentira. Están mintiendo. A ver, porque por favor. La reforma es antipopular. Perdón. Diga a los trabajadores. Digan la verdad. Dejen de mentir. Aldo. Un minuto, sí. A ver, vamos a decir la verdad a la gente porque si no va a salir espantada. ¿Quién me está equivocado? No soy Estás totalmente equivocado. Estás totalmente equivocado. Massa fue, estuvo 10 minutos en la comisión, dijo que prefería esperar para trabajar más rápidamente con el tema de las escalas, que estamos todos comprometidos a hacerlo, y después se retiró. No. Así que nadie vetó no el tema de DNU, salvo... Pero no se lo firmaron. Pero no mienta. A ver, en un minuto, no le mintás a la gente. No se entiende, no se entiende. A ver, de a uno. Por favor, Mario. Por favor, ahora voy. Tranquilo. Aldo tiene que... Mario, cierre. No, todo lo que dijo Vicky, comparto. Hay cosas que no nombró. Y hay cosas de las que dijiste que yo comparto. Bueno, lo de la retención a las mineras no lo compartimos y lo señalamos. Pero hay un montón de cosas que se están haciendo. Estamos resolviendo el tema de la deuda, pasando de una deuda que nos cobra el 9% a una que va a ser del 7,5%. Son 15.000 millones de pesos. Hasta que no ordenes la economía, y me llama la atención que piensen que este gobierno es el responsable después de venir de una inflación promedio de más del 20% y una 700% acumulada. Aldo, termine. Sí. Es una barbaridad. Vamos a caer en análisis del pasado. Ahora limpiaron al kirchnerismo. La inflación. Limpiaron al kirchnerismo. Por favor, Mario, escuchamos a Aldo. Sí. Yo si fui un acérrimo enemigo al kirchnerismo es Aldo Piñaneri. Y ahora sos un acérrimo enemigo de... No, están porque en dos meses no resolvimos todo el negro. Problema. No es si soy... No estoy de acuerdo con Macri, estoy a favor del kirchnerismo o viceversa. Claro, basta del blanco y de gobierno, no, estamos hablando de acciones de gobierno. Discutamos las cosas como corresponde. Si no es blanco, han negro. Metido la gamba con el impuesto a la ganancia. Reconózcanlo. No ve que no lo reconocemos. Bueno, que se equivocaron. No le va a ir bien así, muchachos. Hagan las cosas bien, si no es blanco negro. Porque hay gente que está... bajando el nivel de confiabilidad y nosotros necesitamos que este proceso funcione bien. A ver, José, no va a funcionar. Hola, José. Va a funcionar. Pero ustedes cometen errores garrafales perjudicando al pueblo. El tema de la ganancia. Por favor, Aldo, tranquilo, tranquilo. El tema de la... mira, no hoy... puede ser que te retruquen con sencillo. Hoy el vicepresidente del Fondo Monetario, David Lipton, lo que aconsejó a la Argentina son políticas fiscales de crecimiento. Hoy lo que estamos viendo, todo lo que se está tocando, va en contra del poder adquisitivo del salario. Lo dijimos y lo tiene este programa. El mercado que nos quedó no es el externo porque está vendedor, no comprador. El mercado interno es salario y es poder adquisitivo. No hay una sola medida en favor del poder adquisitivo del salario. Por eso nosotros dimos tanta salario importancia familiar. Al tema de ganancias. Salario familiar. En estas circunstancias, no podemos... Perdona, espera un minutito. No podemos decirle a la gente que estamos resolviendo con los acreedores externos 15.000 millones de dólares. No podemos decirle a la gente que le damos el 3% a la minera y que ella espere. Te cuento, Barleta, este mes a la gente le está llegando los colegios, le está llegando gente que incorporan a ganancias, le está llegando las tarifas, le está llegando transporte. Si la única política de anclaje, perdona, si la única política de anclaje que vas a tener para la inflación es el poder adquisitivo del salario, que hasta ahora, vamos a ver qué pasa, parece que va a ser, vamos mal. Porque no, bueno, el fondo dice tener política fiscal en crisis. Parecen... Sí, por favor, Luis. Sí, yo soy autor de la comisión de DNU y Aldo, con todo el respeto que vos me mereces intelectualmente, creo que no tenemos que desinformar, porque vos decís que se vetó el DNU y no se ha vetado el decreto delegado, está vigente. El decreto delegado está vigente. Hoy lo que hubo fue dos dictámenes en minoría, uno con 8 votos y otro con 7, que van a tener que ser sometidos a ambas cámaras y eventualmente ante el rechazo de las dos se va a caer. Pero de lo contrario, el aumento del mínimo no imponible a 30.000 pesos se encuentra vigente, porque de lo contrario vamos a generar el estrépito y lo que va a tener que explicar el kirchnerismo es
¿Por qué quiere que el mínimo no imponible sea de 15 mil pesos? Claro. Y que no, otros no, trabajadores igualmente se le encuentren grabados y agravados. No, sí, por favor. Pasemos limpio. Yo coincido con Pinanelli. Reconozcan que metieron la pata con el tema de ganancias, porque si no, un partido como es el Frente Renovador, que hasta ahora las cosas bien las venía apoyando y las cosas mal las venía criticando, no se hubiera abstenido. Hoy Raúl Pérez, el diputado que tenía que desempatar, dijo, no, me abstengo porque este proyecto no me convence. Y yo coincido con Pinanelli, el mínimo no imponible no es 30 mil pesos, es 25 mil pesos y para los solteros 19 mil pesos. Se quedó corto por donde lo miren. Las escalas no se tocan hasta 2017 y ahora se suman más trabajadores de lo que se restan. Con lo cual, es bastante simple lo que se planteó, lo que planteó Raúl Pérez hoy en la comisión y terminó 8 a 7. Es cierto que no se cayó el DNU, como bien decís vos. Esto se va a discutir en cada uno, en diputados y en el Senado, pero hoy analícenlo políticamente. Pero el Frente Renovador, Sergio Massa, le dijo no están haciendo bien lo que nosotros estamos abiertos al debate. Tengan en cuenta que no tienen mayoría en el Congreso. Sí. No se va a discutir al Congreso de la Nación, a consensuar un proyecto. Los que se van a tener que hacer cargo de la no modificación del impuesto a las ganancias y de mantener la pésima política del kirchnerismo en impuesto a las ganancias son ustedes. Porque primero, sale por DNU aprovechando que el Congreso estaba cerrado. Fueron dos meses de andar firmando de DNU a diestra y siniestra. No, te quedabas un decreto delegado. No se podía llamar extraordinaria. Sí, se podía. Pero ibas a tener a la gente sin cobrar esa rebaja durante tres meses. No es un decreto de urgencia. Si te quedabas un ratito sentado delante de Macri, te firmaba la cara. Digo, porque era meta firmar DNU, meta firmar DNU. Bueno, uno de los DNU, que es precisamente de las políticas económicas, tal vez más sensible para los sectores medios y para el sector de los trabajadores que están registrados, les salió mal porque no incluye a nadie. Y no te digo que les salió mal porque fueron tontos. Creo que hubo una intencionalidad. Bueno, eso no pasa por el Congreso. Vamos al próximo tema, atención. Broma picante, por favor, por favor, por favor. Broma picante hoy tenemos por delante. Los rebeldes K. Fractura en la oposición K. Un informe que tiene para todos y todas, para todos los gustos. Mirá, ahí lo tenés.